Ya es lunes, buenos días, esta es la información. Aguascalientes se suma a los estados que no va a distribuir los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP. De hecho, Tere Jiménez, la gobernadora, menciona que será hasta que se defina la situación legal de estos materiales. La familia de Milagros exige la pena máxima para el feminicida Miguel N. en León, Guanajuato, quien ya fue detenido. Y tras el incendio en Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de Migración va a pagar 140 millones de pesos mexicanos en indemnizaciones por migrantes muertos. Recordemos que lamentablemente 40 personas perdieron la vida en ese incendio. Y Javier Milei sorprende. El candidato de ultraderecha se impone en las primarias allá en Argentina. Y en temas internacionales, ya subió a 93 el número de muertos en Hawái por los incendios forestales, específicamente en la isla de Maui. Esta es la información. Buenos días.